Minasan, konnichiwa, Akira Sensei desu, y esta es una lección de Minna no Nihongo. Vocabulario. Vocabulario de usos y expresiones de los verbos tadoshi y jidoshi de la lección número 29. Vamos a ver los usos más típicos de los tadoshi y de los jidoshi con la forma ga más teimasu, que no se pueden deducir simplemente de traducir del español. Son expresiones un poco diferentes. Vamos a verla. La primera de ellas es: tengo sed. Para tener sed decimos el estado de teimasu. ¿Cómo se dice nanto imasu ka? Tengo sed. Se dice la garganta está seca. Es decir, estamos usando un estado. Nodo ga kawaiteimasu. Ahí está. Fíjate que kawaku es un verbo que... Es un verbo intransitivo. Es un jidoshi. Kawakimasu. Porque el tadoshi, ¿cuál es? Kawakashimasu. Kawakasu y kawaku. Nodo ga kawaiteimasu. Repite conmigo. Nodo ga kawaiteimasu. ¿Y cómo dices onaka ga onaka? Tengo hambre. Es tengo el estómago en un estado vacío. Se dice onaka ga suiteimasu. Hay muchas expresiones para decir esto, ¿eh? Pero una de ellas es usar el verbo suku, sukimasu, no el de me gusta, ¿eh? No es sukides, es sukimasu, que significa vacío. Y decimos onaka ga sukimasu, fórmate es, masimasu es, suiteimasu, ya lo tienes, suiteimasu, pues onaka ga suiteimasu. Nodo ga kawaiteimasu. Son dos perfectos ejemplos de cómo se usa el ga para una cosa que, bueno, no es una persona como la mente, sino una parte del cuerpo, más el estado de teimasu y la forma te. Vamos a ver ahora el tren. Densha des. El densha está lleno de gente. Vananto imasu ka. Densha es con el verbo komu. O komimasu. ¿Cuál es la forma te del verbo komu? Conde. Conde Drácula. Sí, el conde Drácula no, ¿eh? El conde más y más. Está el conde Drácula. Conde y más. El tren está lleno. Vananto y más ka. Densha ga. Conde Drácula, Densha ga Conde imasu. Muy bien, y por ende, por contra, está vacío. Es igual que el estómago. ¿Cómo se dice onaka ga suite imasu? Pues Densha ga suite imasu. Exactamente lo mismo para decir que el tren está despejado, que no está en sushizume, le llaman. Sushizume es latas de sushi, de conservas. Es el estado del tren llenísimo de gente. Eso es sushizume ni natte imasu. O puedes decir densha ga konde imasu. O cuando está vacío, vananto imasu ka. Densha ga suite imasu. La siguiente expresión es una que me encanta y es el verbo narimasu. Narimas no imiwa nandesu ka? ¿Qué significa narimas? Entre muchas cosas, y sin kanji, es volverse, convertirse en algo. Y es un verbo perfecto para expresar estados. ¿Cuál es la forma te de narimas? Natte. Era porque era narimas, igual que kakarimas, era natte. Por lo tanto, es natteimasu. Natteimasu. Y ahora lo que expresa viene siempre con esta partícula que dice el estado en el que algo se ha convertido. Pues imagínate una mariposa que se un gusano que se convierte en una mariposa. Sería como cho ni narimashita. Pues natte imasu es el estado en el que pasan algunas cosas. ¿Y para qué lo usamos? Para la computadora, para el ordenador. Viene increíble. On ni natte imasu. Estás online. Cuando dices, es un estado, ¿no? Online ni narimashita, nos dice la computadora. Y el estado de estar online es online
になっています. Esta es otra de aquellas expresiones que queremos aprender. Y online o simplemente on. On になっています. ¿Y cómo decimos estas off? Off ni なっています. Cuando yo estoy hablando con Skype y veo que Chus no está conectada, digo Offになっていますよ. Offになっています. Onになっていません. Offになっています. Así lo decimos cuando estás conectado. ¿Y cómo se dice me he caído? Se ha quitado la conexión. Se dice ochimas. Es lo mismo que en español. Caerse. Ochimasta. Y usamos el jidoshi, el verbo intransitivo. Ochimasta. Ochita. Ochita. Offになっています. Ochimasta kara offになっています. Y cuando vuelves on es onになっています. Puedes decir online o offline, está bien, pero es un poco antiguo. Es mejor decir on o offになっています. Vamos con otra expresión. Cuando vamos a los hoteles, cuando vamos a un restaurante y buscamos por cosas incluidas en el precio. Esto es otro estado. El desayuno está incluido. Se dice 朝食が y usamos el verbo tsukimasu. Tsukimasu se usa para todo. Básicamente lo podemos usar para todo. Por eso hay que saberlo muy bien, ¿eh? Tsukimasu, ¿cuál es la forma T? Tsuite. Más el imas es tsuiteimasu. Y decimos 朝食が tsuiteimasu. Es decir, la cosa, de nuevo, que está incluida. Lo decimos con 朝食 es asagohan, pero en los hoteles es un término un poco más técnico. Decimos 朝食が tsuiteimasu. Y de nuevo, tsuiteimasu. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando vas a comprar un billete y dices, ¿está la ida, la vuelta o solo la vuelta? O la ida. Bueno, la vuelta no, solo la ida. La ida y la vuelta es ofuku. Ofuku ga tsuiteimasuka. Dices, en este precio está incluido la vuelta. Kono ryōkin ni wa ofuku kippu ga tsuiteimasuka. Así lo dirías. O en un hotel, está incluido el desayuno. Kono menyu ni wa, kono hotel ni wa chōshoku ga tsuiteimasuka. Yoru ga tsuiteimasuka. O qué lleva incluido. Nani ga. Nani ga tsuiteimasuka. Como lleva, no sé, ofertas, o tiene meals, comidas, o tiene billetes de descuento, etc. Onsen ga tsuiteimasu ka. Cuando yo fui con Akemita al onsen, al Lotenburo onsen, yo decía, onsen ga tada de tsuiteimasu. Tenías entrada gratis, incluía entrada gratis a onsen, ¿eh? Onsen ga tada de tsuiteimasu. Era bueno, bueno, ¿eh? Y vamos con una última expresión. La última expresión es la de interu haiteru. Cuando dice aquello de Intel Inside. Intel Inside. Vaya propaganda estamos haciendo aquí. A ver, pues en japonés se dice interu haiteru. Y hacer un juego de palabras muy gracioso. Que lo usaban. Ahora ya no lo veo en los anuncios, pero antes sí que se veía mucho. Decía interu haiteru. Interu haiteru. Porque termina igual, ¿no? Teru y teru. Interu haiteru. ¿Y haiteru qué es? ¡Ah, amigo! ¿Qué es haiteru? Es la forma T de qué verbo? De hairimas. De hairimas. Ese es el verbo con el kanji este tan fácil, ¿no? Hairimas. Pues, ¿qué significa? Lleva dentro. Hairimas es entrar, pues, algo que lleva dentro. Y se usa para mucho. Haitemasu ka. Interu ga haitemasu ka. Lleva Intel tu ordenador. Interu ga haitemasu ka. ¿Qué llevas en tu bolso? Saifu ni nani ga haitemasu ka. Le diríamos, ¿nani ga haitemasu ka? O cuando hay algo sospechoso en la nevera, ¿qué dirías? Reizouko ni nani ga arimasu ka o nani ga haiteimasu ka, ¿no? ¿Qué hay dentro? Pues aquí puedes recordarlo con, yo siempre recuerdo con el Intel Insight es interu haiteru. Pues en este podcast, ¿qué hay? Kira-sensei haiteru. ¿Y en ti qué hay?
Nihongo no passion ga haiteru. Lo puedes usar con cualquier cosa. Haiteru, haiteru. O en esta casa, ¿qué hay? Maikeru, haiteru. Oh, este está muy bien, ¿eh? Maikeru, haiteru. Interu, haiteru. Zamina-san, ¿cómo te va? Hasta luego, chani.